Bienvenidos a la síntesis semanal de Repar, con las principales noticias para profesionales en ciencias económicas. Ganancias y monotributo. Los proyectos de ley que modifican el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia y el monotributo obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. El de ganancias también recibió dictamen favorable de comisión en el Senado y será tratado en los próximos días para su aprobación. Aporte solidario. Se prorroga hasta el 16 de abril el vencimiento para la presentación y pago del saldo resultante del aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Micro, pequeñas y medianas empresas. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores actualiza a partir del 1 de abril los límites de facturación anual. Controladores fiscales. Se extiende el plazo para realizar el recambio de controladores fiscales de vieja tecnología a los de nueva tecnología. Medidas de alivio fiscal. La AFIP prorroga hasta el 31 de mayo la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para las micro y pequeñas empresas y para los sujetos que desarrollen actividades económicas afectadas en forma crítica. Régimen de facilidades de pago permanente. Se prorroga al 30 de junio la posibilidad de acceder a mayores beneficios en los planes. Programa ATP. La AFIP designa a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social para llevar adelante las tareas de control, detección de incumplimientos, declaración de caducidad y reclamos para la restitución del salario complementario. Personal de casas particulares. Se incrementa la alícuota para la cobertura de riesgos de trabajo que abona el empleador a partir del mes de abril. Provincia de Buenos Aires. Se presentaron en la legislatura bonaerense los proyectos de ley para la creación del régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos y la apertura de una moratoria amplia. Muchas gracias por acompañarnos en la síntesis semanal. Seguinos en redes sociales para enterarte de las últimas noticias y actualizaciones normativas, cursos y desarrollos para facilitar tu trabajo diario. Que tengan un muy buen fin de semana largo.